Bueno, y después de esta tertulia tan animada con nuestras homenajeadas, nos venimos al rincón de la entrevista para hablar de un tema mágico, un tema en el que se incluyen algunos animales como los caballos y niños y otras personas. Vamos a hablar con María Santaella, la presidenta de la Asociación Marbellera de Terapias con Animales, que es María Santaella. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? AMATA, decía yo, es la asociación que presides. ¿Cuál es el objetivo de la asociación? ¿A qué os dedicáis? Nos dedicamos a hacer terapias ecuestres con todo tipo de personas, porque la gran mayoría de la gente se cree que es para niños solamente y es para personas con necesidades especiales, cualquier tipo de necesidad especial. Se pueden hacer terapias ecuestres desde los 2 añitos hasta los 90. O sea, eso de que es solo para niños hay que desterrarlo, sí, ya, porque sí. Cualquier persona se puede acercar a vuestra asociación. ¿Cuáles son las actividades que organizáis, para que lo sepan los que nos estén viendo? Organizamos actividades tanto lúdicas como la de este fin de semana, que hemos hecho una mañana de cabalgando juntos por la integración, uh-huh. que han participado tanto niños con necesidades especiales como niños normales. Hemos pintado a caballos, cepillado caballos, hecho carrera, he hecho varios ejercicios que usamos durante la terapia para que los padres lo vieran. Y juegos a la cuerda, bueno, nos lo hemos pasado genial, la verdad. Los he enseñado a darles de comer a los caballos, ha sido fantástico, la mañana fue fantástica. Y también damos clases de equitación, soy técnico deportivo, doy clases de equitación y hacemos también rutas a caballo. Vale, tenéis esos tres pilares fundamentales de, sí. de la asociación. Si queréis vamos a ir por partes, en la primera de ellas, en las terapias. Los niños que pueden acercarse ahí tienen necesidades especiales. ¿Cuáles son los beneficios que aportan estas terapias con los caballos? Pues beneficios de todo tipo, todos. A nivel cognitivo, físico, emocional, social, se trabaja todo. El tema emocional con los animales, el aire libre, la naturaleza, que es donde trabajamos, el tema social con ellos, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje a nivel físico, todo. Es se una trabaja terapia todo. Muy completa, sí. que mejora todo. En general, la situación del niño. A nivel de emocional la persona, también. ¿No? Yo la verdad que lo que comento es que el padre o la familia que quiera tener más información me llame por teléfono y yo ya personalmente le explico un poco todo. Incluso pueden encontrar por Facebook, ¿verdad? Que tenéis sí. una página poniendo AMATA en Google o en Facebook, aparece muy fácilmente. Sí. Así que no hay pérdida. Y hay muchas fotitos muy divertidas que les van a encantar a la gente, sí, la verdad es que sí. Estáis cumpliendo un año de vida sí. en este mes de marzo, ¿verdad? Sí. Estáis de cumpleaños. Sí. ¿Cómo surgió la asociación, María? ¿Cómo fue? Pues yo es que soy psicóloga y los caballos me han gustado de siempre. Y la verdad que un día estaba aburrida y digo, voy a investigar a ver si hay algo sobre caballo. Y me enteré que en Sevilla hacían un máster de terapias ecuestres. Hice un curso en Carmona que pasé la mayor calor de mi vida, en esa semana en Carmona, en verano. Y me encantó el curso, la verdad, fue de una semana y decidí hacer el máster. Estaba un año estudiando en Sevilla, en Osuna. Me especialicé con Sandra de Soto, la Fundación para el Desarrollo de Terapias Ecuestres. Que desde aquí les mando un saludo muy grande, que colaboramos Ajá. con ellos también. Y me encantó muchísimo los resultados y los beneficios al trabajar con este tipo de personas. Es que es algo maravilloso y me gustó tanto que decidí quedarme aquí y aquí me quedo. Me quedo con mis caballos. Y trajiste tus conocimientos a San Pedro Alcántara, ¿no? Claro, es eso. Yo monté una asociación en Cádiz con una compañera del máster, que se llama Ágata, la asociación, que sigue allí trabajando, pero yo quería hacerlo aquí en mi tierra. Quería hacerlo aquí en Marbella, en mi tierra, en San Pedro, y encontré esta hípica el año pasado en marzo. ¿Que dónde está ubicada? Para el que no está sepa todavía dónde estáis. En Guadalmina Alta, en Nebralejos, al lado del Pantano Roto. No tiene pérdida, está entre el Hotel Barceló Marbella y la entrada de Butanos en la carretera de Ronda. Y si no, preguntando por ahí lo localizan. Sí, pero no hay pérdida, sí, la verdad es que está. Ahora que mencionabas a Sandra Soto, la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres, he leído que ella en una conferencia dijo que el 95% de las personas que se acercan o que realizan una terapia mejoran rápidamente el estado de ánimo. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo hay que estar haciendo una terapia o en cuántas sesiones uno puede notar esa mejoría, en el estado de ánimo o en el desarrollo? Sinceramente, al trabajar con animales se suele notar desde el primer día, te puedo decir, ¿no? Pero la verdad que esto es un trabajo, es una terapia, uh-huh.
adicional, no es una terapia, es una terapia adicional a cualquier terapia que cualquier persona con necesidad especial lleve, ¿no? Y se ve muchísimos beneficios. Se nota muchísimo, pero casi desde el principio, casi desde el principio. Casi desde el principio, sí. Además que se suma que es al aire libre, que sí, es un ambiente muy agradable, ¿no? Que los caballos tienen una preparación especial, hay que hacerles algo previamente. También eso quería comentaros ya a vosotros, no se pueden usar cualquier tipo de caballo, los caballos los tenemos previamente, tenemos que entrenarlos para las terapias porque hay niños que les gritan, le pegan pellizcos, le tiran de los pelos, entonces... Y jugamos con pelotas, con aros de colores, entonces los caballos tienen que estar... Le ponemos pinzas de pinzas de la ropa en los pelos de colores. El caballo tiene que estar muy acostumbrado ya, ¿no? Entrenado para trabajar con ellos, la verdad. ¿Y actualmente con cuántos caballos contáis? Tenemos 4 caballos para hacer las terapias y las clases de equitación, sí, 4. De acuerdo, bueno, pues ya saben, ahí cualquier persona de cualquier edad y sean cual sean sus necesidades se pueden acercar, sí, a hacer una de estas terapias y preguntar por ellas y ver los beneficios rápidos. La segunda de las patas que tenía vuestra fundación me has dicho que son las clases de hípica, sí, las clases de equitación. Las clases de equitación, que la verdad que como promoción y apertura tenemos unos precios súper económicos para que cualquier persona pueda, que no tenga un nivel adquisitivo muy alto, pueda montar a caballo si le apetece. Porque siempre se ha relacionado, se ha tenido la creencia de que dar clases de equitación es carísimo, ¿no? En vuestro caso, siendo más concretos, ¿cuál es el precio de una clase? Clases de equitación de iniciación, que son las que estamos dando, que son las que estoy dando, cobro 15 euros, media hora en pista, más enseñar al niño a equipar y desequipar y cepillar y todo. Ajá. Todo lo que conlleva el tema de monta de caballo, 15 euritos en pista cobramos y la hora, cuando ya vayan avanzando en las, sí, clases, 1 hora 25. O sea que está al alcance de cualquier bolsillo, 15 euros. Sí, porque somos conscientes de cómo está la economía, cómo estamos, claro, todos, y mira, me gusta que la gente disfrute y que podamos disfrutar todos de los caballos y de los animales. Perfecto. Y en la tercera de las áreas que mencionabas están las rutas a caballo, sí. ¿Y qué actividades o qué proyectos tenéis así a la vista? Pues hacemos rutas a la playa, hacemos rutas a un pantano que hay cercano a Guadalmina. Estamos preparando una ruta súper larga por hasta ahí. ¿Cómo se llama? Se me ha ido. Bueno, si es por la playa o por la zona, el que quiera más información... Por el Errojo, perdón, es que se me acaba de ir. Una ruta de casi 5 horas por el Errojo, perdonadme, se me acaba de ir. Al Errojo, unas 5 horas de ruta. Pero para esas rutas imagino que ya la persona tiene que tener, sí, cierto contacto previo, sí, ¿no? Yo prefiero, o sea, prefiero no. Nosotros sí, por lo menos unas clases de equitación previas debe de tener para que sepa guiar al caballo bien. Para evitar problemas. Sí, no me gusta montar a cualquiera y llevármelo de ruta a caballo por ahí, así de primera. Hablabas que este fin de semana pasado habéis tenido las jornadas cabalgando juntos por la integración, que las cámaras, sí, de San Pedro Plural han cubierto. ¿Tenéis alguna otra más? ¿Cuáles son las actividades que programáis vosotros, pues, así a corto plazo? La próxima que he programado es un campamento de Semana Santa para las mañanas de lunes a viernes, para todo niño que quiera venir. Que justo esta semana los niños están sin colegio, están en casa. Es que muchos papis me lo han demandado, ¿por qué no haces algo para Semana Santa? Entonces pues he propuesto un campamento de Semana Santa. Me la han demandado los padres, vamos. María, me decías antes que bueno, que en principio son caballos y la asociación de hecho se llama Asociación de Terapias con Animales. Ahora, sí, mismo solo tenéis los caballos, pero hay en un futuro intención de integrar... Hombre, a nosotros también nos gustan muchísimo los perros y también sabemos que se hacen terapia con perros. Y nos gustaría muchísimo, dentro de poco, espero que no sea en un futuro muy lejano, incluir terapias con perros también. En las necesidades de la asociación, que me imagino que tenéis muchas porque lleváis solo un año andando, ¿cuáles destacarías? ¿Qué es lo que os hace falta para seguir creciendo? Pues que se sepa que estamos allí, que nos ayuden las demás asociaciones a divulgarnos, que sepan, que informen a los papis de las familias que tienen necesidades, uh-huh, especiales, que estamos allí, las actividades que hacemos y que vengan a conocernos. Yo le digo a todo el mundo que venga a conocernos sin ningún tipo de compromiso. Yo siempre hago un acercamiento previo con los niños al caballo, a ver, ajá, cómo reaccionan,
e incluso con los padres y todo, yo estoy abierta a cualquier sugerencia. Que vayan allí y lo vean con sus propios ojos, que seguro que van a volver. Además, que estoy abierta a cualquier sugerencia, siempre que hablo con alguna asociación lo digo, proponedme lo que sea, que si no se me ocurre a mí, si os ocurre a vosotros, pues claro que sí. Cualquier cosa. Bueno, pues cualquier persona que tenga una idea, una sugerencia, que ya sabe que se puede dirigir a Facebook a través de Amata. Sí. Y si no, dirigirse directamente hacia allí, que es muy fácil y pasa un día estupendo. Cuando quieran. Desde aquí, si quieres, ya María, para despedirnos, algún mensaje que quieras dar a todas esas personas que dicen, pues iría, pero que no se atreven a dar el pasito. Pues que vengan, que disfruten de los caballos, que allí pueden venir en cualquier momento, incluso yo les digo, traerles zanahorias y manzanitas a los caballos, pasáis allí un rato, que ahí las puertas están abiertas para cualquier persona y que estamos allí y que no tengo ningún tipo de problema. Pues encantada de conocerte, muchas gracias por haber Igualmente. Estado aquí y mucha suerte en este primer año, que ya ha ido muy bien, pero que los sí. demás sean todavía mejor. Nosotros vamos a seguir aquí en la calle en medio, desde Barbulla. Cuéntanos un poquito qué podemos ver en esta exposición detalle que está aquí en Barbulla. Pues nada, como la misma palabra dice, son detalles de las corridas, del mundo del toro, la tauromaquia en sí, ¿no? Y es lo que se puede ver, pues no sé, los machos, la montera, detalles que a lo mejor cuando estás en la plaza no lo ves, pero con la cámara se observan y por lo menos se pueden quedar plasmadas, que es importante. ¿Por qué el mundo taurino? Porque cuando era muy pequeña, cuando tenía 8 años, un señor, que ya pues no está con nosotros, me llevó a la plaza de toros de Ronda y viendo la corrida se me pusieron los vellos de punta y dije, esto me gusta. Y cuando pude comprarme una cámara, me la compré y lo primero que hice, pues intentar conectar con revistas de toros y poquito a poco pues vas conociendo gente. Es un mundo difícil entrar, pero cuando te conocen y ves que vas haciendo fotografía y que te gusta y demás, pues es todo muy fácil. Así que tauromaquia, porque me encanta la tauromaquia y creo que es cultura española. 25 fotografías, ¿no? ¿En qué plazas son las que...? Sí, toda en plaza, pues Málaga, Cádiz, Marbella, sobre todo gracias al empresario de la plaza de Marbella, que siempre me deja libertad para entrar y estar en el callejón. Y bueno, en Tentaderos, lo que pasa es que no han salido fotos ahora, pero ya te digo, por la provincia de Málaga y Cádiz, Andalucía. También Pozo Blanco y en alguna, creo que en Málaga, también capital alguna hubo. ¿Alguna foto que digas es especial por algo, por algún motivo, o que te guste más? Bueno, hay una foto muy especial que está en la entrada y que luego en la presentación pues se le dará su turno. Pero bueno, todas tienen sentido, ¿sabes? Unos por capote, por situaciones, pero todas son especiales. Si no, no las pondría en exposición. ¿Qué era de la entrada es tan especial? Porque está dedicada a la persona que me enseñó el mundo de los toros y se la quiero regalar a su hijo esta noche. Y que la gente venga, ¿no?, a verla, ¿no? Está claro, y qué mejor sitio que Barbulla, que estamos encantados aquí con Rana y con Alberto. Un sitio especial y con encanto y con una personalidad excelente. Venir a Barbulla, venir a Barbulla. La acogida que ha tenido el primer día, la inauguración. Bueno, ya lo podéis ver y comprobar, fabuloso.
estamos un poco desbordados, pero vaya, muy bien. Sí que es cierto que vamos a estar 10 días con la exposición, merece la pena verla, cuanto menos lo que ha dicho Isa es un poco la grafía de la fiesta nacional, son detalles, el color, y bueno, estáis todos invitados a venir a conocerla de primera mano durante 10 días. ¿Estás contenta con este primer día? Desbordada, encantada y muy orgullosa de todo. Gracias, gracias. Gracias. Por lo visto, el viernes se presentó la exposición taurina de los toros, sigue todavía. Vaya tela, cómo estaría esto de gente, ¿no? Porque aquí dan una cervecita y nos ponemos todos en guardia. Y que ve, ya ves tú cómo somos aquí en San Pedro, nos meteremos todos, que aquí nos ponen una cervecita y entramos al capote de una manera tremenda. Como somos los taurinos, ¿no? Vaya tela, ¿no? Esto no se puede aguantar. ¿Y vosotros dos, qué? ¿Os gustan los toros? Oh. No se puede aguantar. Bueno, pues nuestro amigo Pedro Alcántara, pues como siempre poniendo ese toque de humor, de gracia, la sí, verdad, desde que después de un programa pues siempre intenso como este, pues siempre viene bien. Y hay que recordar, hasta el día 20, la exposición de Isa Morro, que es sobre el mundo del toro, detalles, aquí en Barbulla, que como siempre, pues hemos estado haciendo ruido, ¿verdad, Sole? Por supuesto. Pues nada, nosotros nos vemos la semana que viene, un programa que vamos a cambiar un poquito, no va a ser con la tertulia y la entrevista de toda la semana, sino que va a ser de reportajes de calle, pues es por la Semana Santa, y nada, pues decir a todos vosotros que vivan la Semana Santa y si nos ven desde fuera de San Pedro, que vengan, ¿verdad? Aquí y que la disfruten. Venga, muy buena Semana Santa. Nosotros nos vemos.